Es la primera cooperativa de Puerto Leoni de panificados. Somos 10 chicas que conformamos la cooperativa, pero son 4 las chicas que trabajan en la elaboración. Las otras trabajamos, una es la secretaria, la otra es la tesorera, la otra trabajamos en afuera, digamos. Ellas son las que están encargadas de la elaboración y del arduo trabajo que es sacar todos los días el pan calentito, las facturas, las pastas frolas y los pedidos que estamos teniendo. Estamos en 45 días del inicio y realmente es un orgullo para nosotros. Bueno, con lo que constituye formar una cooperativa, cuando mencionás una cooperativa, digamos, esta es la parte ya de funcionamiento del proyecto, Sí. pero ustedes trabajaron en toda la parte constitutiva en sí, digamos, tiene que estar todo en Exactamente, regla, sí. ¿no? Hicimos toda la parte constitutiva. Hicimos la elección, votamos, hicimos todos los papeles. Ahora los papeles están en el INAES ya. Estamos esperando nuestra matrícula. Por eso estamos en formación, en el periodo de formación. Pero como no queremos estar esperando para comenzar a trabajar, hemos iniciado ya este. El sueño de muchas mujeres. Esto significa no solo el sueño de muchas mujeres, sino que significa el trabajo de las mujeres, ese mismo trabajo que ellas siempre hacían en su casa, que todas, porque son amas de casa, son mamás, ellos lo hacían en su casa, hoy en forma cooperativa lo hacen, vendemos, producimos, compramos insumos, ellos cada 15 días están retirando mínimamente un poquito de dinero, pero ya es algo. Y tenemos grandes sueños, queremos que esta panadería crezca, queremos llegar a todo nuestro pueblo, primero que todo, porque acá siempre se compra productos de otros pueblos. Y bueno, queremos ampliar, tenemos un gran sueño que es en su momento comprarnos un espacio allá sobre ruta y tener nuestro propio local y poner no solo la panadería, sino queremos también tener ventas de comidas regionales y un grupo de las chicas que hacen repostería que estén trabajando también en eso. Es una fuente de trabajo. Es que la mujer sepa que no solo el trabajo en la casa, que ellas puedan sentirse realizadas de otras maneras. Aparte de eso, las chicas están haciendo un curso. Se van a recibir de panaderas y de reposteras. O sea que va todo incluido en una capacitación. Así que es algo maravilloso lo que estamos viviendo. Bueno, por último, ¿con cuánto tipo de productos comenzaron ustedes a trabajar? ¿Qué elaboran? Y comenzamos con pan casero, porque ese es nuestro fuerte. El pan caserito de todas las mañanas, pero no el pan casero largo, sino así, en los bollitos. Y ahora ya estamos con pan con chicharrón, con chipas, con pasta frola. Y el fuerte, fuerte de nuestra panadería son las tapas para empanada y las pascualinas.